En Cadena Dial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. Sí, dígame. La señora doña María Dolores. Sí. Es usted, ¿no? Hola, muy buenos días. Vamos, soy el perito referente al informe que tengo de siniestro sobre un problema de filtraciones de agua en un sótano. Sí. Vamos a ver, usted nos reclama la situación del problema de la entrada del agua, ¿no? Vamos a ver, yo ya escribí, vamos, le mandé una nota, supongo que la habrán leído, es que ¿no? La not- sí, correcto, la hemos leído, pero ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Quiere que el seguro les haga? ¿Que lo que quiero que el seguro haga? Sí, porque es que usted dice que el agua le ha entrado por la ventana y es imposible que el agua le haya podido entrar por la ventana. Sí, hombre, imposible no, es imposible, imposibilísimo, pero vamos, no sé, eso más que hablarlo, creo que si en verdad la compañía de seguros tiene intención de solucionar el problema, lo más lógico es que mandara un perito que viniera al domicilio y que lo viera. Correcto, pero si es que en lo que he mandado fotos, he mandado ya, una pero serie es que de... las fotos que usted me está mandando es como si me manda usted las fotos de un vecino suyo, es decir, que es que no, es decir, aquí resulta de que tiene usted una humedad grande y unas filtraciones de agua en el sótano, de lo cual nosotros no vemos de dónde puede venir, es decir, que nosotros lo tenemos completamente... ¿Pero lo cómo que es... lo van a ver? Si no ha venido nadie, ¿cómo lo van a ver? No ha venido nadie si porque... lo que vino fue una chica... Correcto. Tan campante ahí, además con muchísima prisa, y hizo unas cuantitas fotos... Discúlpeme, señora, la persona que fue... Sí, no tiene ni idea. No, perdóneme, tiene mucha más idea que la que tiene que tener usted. Si se piensa usted que nos va a engañar usted a nosotros, lo tiene usted claro, se lo digo ya anteriormente. Pues me tiene sin cuidado lo que usted piense. Engañar no sé si le voy a engañar, sí. Pero desde luego demandarlos los pienso demandar con todas las de la ley. Sí, pues le voy a aunque decir me cueste dinero, fíjate. Perfecto, sí, pues ya se puede usted preparar de un buen abogado y prepárese usted también de tanta profesionalidad como que no tengo usted. Un duro, lo cogeré de oficio. El que se tiene que preparar el abogado son ustedes. No, nosotros no nos tenemos que preparar porque usted es la primera usted persona... se tiene que preparar el abogado. Mire, yo me lo usted es yo una, me lo, usted me lo es una lista, señora. Usted es una lista que quiere meter un parto en seguro cuando por usted supuesto, tiene una filtración. Por supuesto, entonces, piense sí. Usted todo lo que quiera. Bueno, yo soy una lista, lo que tiene que hacer usted, señora, es limpiarse la boca, que lo único que tiene es una mala educación y falta de respeto. Le estoy llamando como perito de una compañía y me está usted diciendo que somos unos sinvergüenzas. Lo que tiene que hacer usted es marcharse de la compañía. Simplemente le digo una cosa, si se piensa usted que nos va a engañar a la compañía de seguro, ¿está usted lista? Nada, pues póngase usted en contacto con quien se tenga que poner, con los abogados, sinvergüenza, con quien quiera, que son ustedes unos sinvergüenzas como clientes. Digo, pero ustedes vayan preparándose porque por lo menos... Sí, estamos muertos de miedo. Como se les cuide, van a salir. Estamos muertos pues de miedo con usted. No, sinvergüenza pues es usted y la que no tiene educación aparte es usted. No, de que sus peritos no tienen ni la más remota idea. No, los que no tienen ni puta son ustedes. ¿Cómo funciona? Porque no tienen ni la más remota idea. Usted ¿sí? no tiene ni idea de lo que está usted diciendo, señor, y no tiene ni educación ni la conoce. Y lávese la boca. Tengo muchísimas cosas que hacer y me va a perdonar. Lávese usted, la boca. Dígaselo a su marido que está con usted ahí. Lávese la boca y a engañar a Sierra Morena, señora. Le voy a pasar un momentito con la secretaria del departamento que le va a decir cuatro cosas. María Dolores, ¿me escuchas? Sí, sí, lo escucho, sí. Hola, bonita, discúlpame que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te está gastando una broma tu hermana. Nada, muchísimas gracias, os escucho muy a menudo y tú fíjate que no os he conocido por teléfono. Venga, un besote muy grande. Venga, igualmente. Adiós, bonitas, a las dos. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Cada mañana... En Cadena Dial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días, el buenos señor días. Don Juan Carlos. Sí, dígame. Vamos a ver, tengo aquí un parte de siniestro del 29 de mayo de 2008 referentes a un problema que tuvieron ustedes de un golpe en la entrada de su urbanización, ¿verdad? Sí, de la puerta del garaje nos dio en el coche. Vamos a ver, tenemos un problema... Porque, bueno, el coche está resolucionado y todo, ¿no? Sí, el coche ya me lo ha arreglado y todo. Vamos a ver, ¿la señora doña Sonia Liz... Sí. ¿Es su esposa? Sí. Bueno, vamos a ver, es que ahí es donde viene el problema. Vamos a ver, es que me han devuelto el parte del siniestro. ¿Cómo que lo han devuelto? Sí, porque el que está puesto como titular es usted y tengo aquí un problema de que, bueno, pues parece ser que la persona que dio el siniestro... Pero mi mujer no puede coger, ya se lo dije yo aquí a...
O sea, y ella lleva de mi mujer como coge el coche mío, claro. O sea, lo coge mi mujer y, o se lo dejas a un amigo, el seguro, el coche tiene seguro. Yo ya iré a hablar, pero pues, yo no voy a pagar nada. Y bueno, no va a pagar usted, señor, lo tiene usted que pagar. Es decir, me parece... Sí, eso ya lo veremos. Es decir, automáticamente, si me dice usted que no lo va a pagar, redacto un escrito y automáticamente va fuera usted del seguro. Bueno, y si usted me dice, fuera. No, perdóneme, si usted me dice así, como me está usted diciendo... Pero vamos a ver una cosa, si el coche ha pegado a la puerta, que es del garaje, lo lleva mi mujer, tiene el carnet, ¿cómo que no le cubre? Pues porque no le cubre, porque vuelvo a revertirle que se lea usted los compromisos del seguro donde ponemos automáticamente que hay que tener el titular como parte inicial. Y usted está metiendo un parte que no es verdadero. Es decir, ha dado su mujer el golpe y resulta de que no lo está metiendo usted el golpe, como si hubiera sido usted, no. Bueno, que sí, que me parece... No, señor, es que... No, perdóneme, sí discuto porque usted es un borde, perdóneme. ¿Y usted un gilip? No, y yo... No, más gilip usted... A la vete a tomar por... Oiga. Sí. Me va usted a disculpar, pero el gilip es usted. Bueno, y me llama, pero usted quién es, macho. No, es decir, soy inspector y le voy a decir una cosa, le voy a sacar automáticamente de la compañía. Por pues listo está, y por chulo. Pues vale. Bueno, pues por vale. Chulo y por pues vale, pero y me dice a mí que yo no he dado un parte que es mentira. Porque usted está engañando a la compañía. ¿Me está usted engañando escuchando? A la compañía? Sí. Pero sí, usted ¿Y usted si es un inspector porque me habla de esa manera? ¿Que es mentira que yo he dado un golpe? Porque es mentira, porque es usted el típico que da partes para que se le arreglen las cosas. ¿Me entiende? Y aquí su mujer no está titulada y es usted el que está titular. ¿De acuerdo? Mire, vaya usted a tomar por... ¿A que no me lo dices a la cara? ¿Ya? Que no te lo digo a la cara. Dímelo a la cara si tienes... Me voy ahora mismo a tu casa, de donde estés. Me cago en tu madre. Es que te voy a quitar... ¡Ahora venir aquí, tonto la p***! ¡Ahora mire de golpe! Te voy a meter dos... ¡Ahora en tu madre! Es lo que tienes que hacer cuando llegas. Y a ver si me lo dices a la cara. ¿Cuando yo? ¡Ahora mismo! Y te voy a quemar el coche en tu puerta. ¡Me vas a tocar los co***! Mira, y te voy a quemar el Mustang también. ¡El Mustang! A la beca toma el por... Escucha un momento. Y a ver aquí, ten mi dirección. Soy chulo, me cago en tu madre. Escucha. ¿Te escucha qué? Que te voy a meter caña. ¿Te vas a meter caña? Me voy a quedar... Escucha. Para que me deje, que te den por... Un momentito con el inspector general de aquí de Aranjuez que te va a decir dos cosas. Que te den por... Espérate. Carlos. ¿Qué? Carlos. Eres gilipollas. Madre mía, de mi alma. Estoy nervioso, ¿vale? ¿Qué me va a decir que yo...? Me gusta mucho con Isidro Montalvo, ¿no? O sea, que le oigo toda la mañana y ahora me pasa tú a mí. ¡Qué cabrón! Le he hecho toda la mañana. ¡Joder! ¡Juan Carlos! Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, pero no te he conocido. Todas las mañanas que te escucho, macho. No te he conocido. Bueno, escucha, un abrazo muy grande a los dos. Un beso. Chao, un abrazo, chao. Adiós. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Señorita Antonia. Sí. Le llamamos del servicio técnico de ordenadores. Ah, sí. Dígame. Hola, vamos, usted ha recibido el ordenador ya, ¿verdad? Sí. ¿Este ordenador, usted qué uso le ha dado? Que uso poco. Vale, ¿y usted por qué nos mandó a Barcelona el ordenador? ¿Por qué? Porque dejó de funcionar. De buenas a primeras se apagó y se quedó así. Vale, ¿y usted me podría decir si fue de repente o fue por otro motivo que usted no nos ha contado? Porque su ordenador está en garantía, pero es que hemos visto el interior del ordenador y este ordenador le ha pasado algo que hemos descubierto. Sí, no sé. Vamos a ver. Pues este ordenador se le ha caído al suelo, señora. A mí no se me ha caído, desde luego. No, ese ordenador se ha caído, señora, se lo digo porque soy técnico y sé lo que estoy hablando. Sí. Y le comentamos lo siguiente, los ordenadores que tienen golpes, sí, la garantía no la cubre porque hemos tenido que poner tanto la pieza del disco duro como unos integrales que hemos metido dentro. Entonces, si no le importa, por favor, nos tiene usted que ingresar la reparación de las piezas que hemos puesto. La reparación de las piezas con la mano de obra son de 835,42. ¿De qué? ¿800 euros? Vamos a ver, si el ordenador viene a costar 500 euros, ¿cómo le pago hasta 800 euros? Pero señora, pero que ese ordenador se ha caído al suelo, señora, que ese ordenador... A ver, pero ¿dónde está el ordenador abollado? ¿Dónde está? ¿Cómo que se ha caído al suelo? Si es que no tiene por qué estar abollado, donde se ha visto es en el disco duro, que el disco duro tiene un golpe. Señora, es que usted, como no tiene ni idea de ordenadores, ahora se pone usted, claro, que no quiere usted pagar nada. Hombre, es que yo no voy a pagar 800 euros de ordenador más que está dominando. ¿Cómo que no va a pagar usted? ¿Cómo que no? Porque para eso compro un ordenador nuevo. Qué poca vergüenza que tienen ustedes. Y le voy a decir una cosa, ¿lo va a pagar usted? Sí, claro. Pues ¿Cómo que claro? Venga ya, hombre, por Dios. ¿Cómo que venga ya? Sí, sin hombre. Vergüenza. Sí, lo que tú digas. ¿Cómo que lo que yo diga?
Claro, lo que tú digas. Le voy a dar el número de cuenta para que nos ingrese el dinero. Sí, claro, lo que tú quieras. Te voy a meter yo a ti 800 euros. Venga ya, hombre. A tomar por... A ver, ¿qué quieres? No, que quiero no. Es usted una sinvergüenza y no conoce... Sinvergüenza usted, será usted. Lo que tiene que hacer es decirme, dame un papel y decirme, vale, esto, si me interesa lo hago y si no, no. Pero bueno, porque pero lo que aquí... yo le pago usted 800 euros, que vale 400 y pico, que no le pago 800 euros, que para eso me compro dos ordenadores. ¡8 se va a comprar! ¡8! ¡8 no, 2! No te fastidia, pero qué sinvergüenza que es usted. Pero ¿por más qué sinvergüenza los... usted? Y si me sigue insultando, ya veremos a ver qué va a pasar. ¿Sí, qué? ¿Me va a estar a denunciar o qué va a hacer? Porque usted es la que tenemos que denunciar. Bueno, para usted lo que da la gana. Maleducada. Pero la culpa es usted. Pero si sabemos perfectamente que se le ha caído el ordenador de la mesa de su hija, que no le han contado un familiar suyo. ¡Soy ignorante! ¿A qué dice? ¿Usted quién es? ¿Quién le ha contado? ¿Esto que es una broma o qué? Una broma de Atrévete de Cadena Dial que te estamos no gastando. No me diga. ¿La radio? Dime. Antonia, bonita, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te están gastando una broma todas diciendo, tus compañeras. Digo, me parece que es la broma de la radio todos los días, vamos. Pues un besote muy grande, Antonia. Venga, igualmente. Adiós, bonita. Chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola. Hola. Mira, he leído tu anuncio de que alquilas una habitación para compartir en un piso, ¿verdad? Sí. Sí, ¿y qué tal está el piso? Pues bien, depende de lo que vaya buscando. Bueno, yo es que voy a estar ahora, pues toda la temporada esta del verano. Sí. Estoy, trabajo en el Circo Price. Y, sí. Y nada, pues me vendría muy bien por la parte esta donde estás tú de tenerlo. En Colmenar. Sí. ¿Y qué tal claro. es la habitación? ¿Cuántos metros tiene la habitación, más o menos? 9.5 9.5, vale. Sí. Lo único inconveniente que tengo es que tengo un elefante del circo. ¿Habría algún problema? Pues en principio sí. Sí, ¿por qué? Porque no tengo sitio para un elefante. Espera un momentito. ¿Sabes? ¡Canga! ¡Cógele! No, que ahora no, si no ensayamos ahora, ensayamos luego. Perdona. Sí, sí. ¿Qué dices? Yo no me importaría pagarte un poco más, ¿eh? Ya, no es problema por el pagar, es porque eso es un piso, no es un chalet, ¿sabes? Yo si lo... hubiese sido un chalet, pues mira, no hubiese importado ya, te entiendo. En la parte de fuera del jardín o lo que sea, ya. ¿Sabes? O en el garaje, haberlo dejado ahí mientras tanto, pero en un piso no... No es que esto es un elefante, ya te digo, que tiene 4 años, no es muy grande tampoco, es decir, es alto, mide, no sé si son 12 metros o por ahí. Entonces, nada, ¿qué es lo que ocurre? Que de una manera o de otra, lo que tú estás diciendo, si fuese un chalet, pues a lo mejor lo metemos atrás y no pasa nada. Claro, y subirlo, porque esto es que es un segundo como un primero, ¿sabes? Sí. O sea, hay que subir escaleras y todo esto. Pero no pasa nada, porque el elefante hago equilibrios con él, es decir, que el elefante incluso puede subir con dos piernas para arriba, es decir, que no es el problema este. Yo lo único que me comprometo es que no me importaría pagarte, no solamente el doble, sino el triple, y me comprometo de verdad a pues mira, lo que podemos hacer es bajar el elefante con una lona, o tenemos una grúa también que podemos meterlo por la terraza. Que es muy grande. Sí, es un elefante grande. No, pero me refiero que yo no me importa pagarte por dejarte el elefante 1.200 euros, y se me está ocurriendo otra cosa. ¿No tendrás tú las llaves de tu piso este y le subimos arriba a la azotea? No hay azotea. Y en el, escúchame un momentito, ¿y abajo en el recibidor del portal? No, tampoco se puede. Ya, es que me viene... La habitación que me queda es esa otra, porque yo vivo las afueras en una casa. Ya, ¿y para llevarla a tu casa? Y dejarlo allí porque allá hay parcela. Vale, una cosa que te iba a comentar. Mira, podemos hacer una cosa. Si quieres quedamos, yo te llamo si quieres mañana o otro día, quedamos sí. tú y yo y me llevo el elefante. ¿Tú tienes coche? Sí. Vale, y nos vamos los tres un momentito a tu parcela y vemos a ver si por allí tenemos un hueco para dejarle. Lo único que es si es grande, porque ya te digo, son 12 metros de elefante y de anchura tendrá unos 4 metros, es decir, que de elasticidad. Por porque eso pesará... Sí, eso está pesando ahora mismito, te puedo decir, pesa unos 3.700 kilos. Claro. Vamos a ver qué soluciones podemos dar. Ya te digo, eso es cariñoso. Mira, le tengo aquí al lado, mira. ¡Cunga! ¡Arriba con las piernas! ¡Arriba! ¡Saluda a este hombre del piso! Mira, ves cómo estás así. Fíjate, que... Sí, es muy bonito, ya te digo. ¡Cunga!
Es que se ha puesto, se pone a veces un poco agresivo, ¿sabes? Se pone nervioso, ¿no? Claro, se pone nervioso, está nervioso ahora. Tengo a los que le dan de comer. ¡Conga! ¡Ven para acá! ¡Acá! ¡Anda! 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 ¡Gírale, gírale, gírale, gírale! ¡Pah! ¡Arriba, canga! ¡Pah! ¡Ahí está! ¡Canga! Oye, te dejo que se me ha puesto un poco nervioso. Ya te llamo para meterle por aunque sea por la ventana, ¿de acuerdo? Venga, de acuerdo. Venga, muchas gracias. Venga, adiós, hasta luego. En Cadena Dial. ¡Atrévete!